pulse de Nura se conoce como la maldición judía. En realidad, no es así. Es una oración profunda en la cual una serie de rabinos invocan la presencia del ángel del Señor para que ejerza su acción sobre alguien en particular. No es una maldición, sino una petición para que esa persona sea destruida, su memoria sea borrada y la iniquidad sea castigada. Pulsa de Nura quiere decir látigos de fuego y ha sido ejercida contra algunos personajes importantes de la política israelita, como Yitzhak Rabin, aunque también se asegura que fue realizada contra el propio Adolfo Hitler. Si le interesa el tema, hemos dejado un vínculo en la sección de mensajes. Y si le gusta el canal, suscríbase. Relatos del lado oscuro.